Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos al gameplay aleatorio número 25, donde veremos una batalla por equipos de 5 vs 5 con personajes que saldrán al azar y quedarán todos para ser los vencedores, así que siéntanse cómodos y relájense, porque aquí comenzamos. Muy bien, ajuste de batalla como siempre, muy fuerte, el máximo nivel de la máquina, referencia esta vez, Kaioshin, y transformación recordemos que sí, ya que esta es una ISO personalizada y no habrá ningún problema. J1 versus CPU. Ganaremos la batalla si peleamos juntos. Y batalla por equipos. Voy a divertirme con ellos. Muy bien, comenzamos con un nuevo gameplay aleatorio. Esta vez con nueva ISO también, ¿ah? Como pueden ver, la ISO del amigo Pipe Game. Que hizo un gran trabajo, por cierto, con nuevos mods. Y creo que con la ayuda del amigo Darkless también. Así que un gran saludo para los dos. Que también hizo un gran trabajo con las imágenes de selección. Yo lo conozco un poco el amigo Darkless, ya que igual me ha mostrado sus imágenes y las hace bastante bien, así que sin duda también tenía talento el amigo. Vamos a mostrar los personajes uno por uno. Si quieren adelantar el video lo hacen amigos, para ver el gameplay, si es que no tienen, digamos, paciencia para estar esperando. Yo voy a hacerlo más que nada para que la gente vea qué contiene la ISO y si aún no la han descargado, más o menos vean que está bastante buena y tiene muy buenos y nuevos personajes. Vamos a comenzar. Vamos a ver a Goku. Que está con Super Saiyan, transformaciones en Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan Dios, Super Saiyan Blue y Super Saiyan 3 Blue. Perdón, Super Saiyan Blue Kaioken. Gohan, Super Saiyan Blue, perdón, Super Saiyan, Super Saiyan 2 y Super Saiyan Blue. Gohan Dragon Ball Super, te iba a decir. Vegeta, en Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan Dios, Super Saiyan Blue y Super Saiyan 3 Blue también. Piccolo, Krillin, número 18, número 17, con traje Dragon Ball Super, Zamasu del manga. Black Goku, en Super Saiyan, Super Saiyan 2, o Super Saiyan me parece que es ese, Super Saiyan Rose y Super Saiyan 3 Rose. Zamasu, en forma Kaioshin, Kowasu también del universo 10, Chin, el Kaioshin del universo 7, Trunks, en Super Saiyan y Super Saiyan Rage. Freezer, primera forma, transformación en Freezer forma final, y Freezer forma definitiva en Golden, ¿eh? Golden Freezer. Después tenemos a Caulifla, Mia Caulifla como dicen algunos, en Super Saiyan y Super Saiyan 2. Tenemos a Kale en Super Saiyan y Super Saiyan Legendaria. Tenemos a Kiabe en Super Saiyan también. A Hit, a Frost, aquí está más que nada lo del universo 6. Frost forma final. Botamo del universo 6 también. Y Bergamo, que es también del universo 6, ¿o no? No, este es del universo 9, ahora que me acuerdo. De los lobitos, esto del trío de Dangers. Que estaba en Budokai Tenkaichi 4, ahora lo pasaron para acá. Dispo, Topo, Jiren y Bermud, que son del universo 11 del dios de la destrucción, el payasito. Bills, Whis y Mojito. Bardock Super Saiyan, Super Saiyan Blue también. Joven Gohan en Super Saiyan 2 y Super Saiyan Blue. Gotenks también en Super Saiyan y Super Saiyan 3. Gogeta en Super Saiyan, Super Saiyan Dios, Super Saiyan Blue y Super Saiyan 3 Blue. Gokan, que por fin tiene transformaciones, ¿eh? Así que un gran saludo, digamos un gran aplauso a los amigos Vive Game con Darkless, que por fin le pusieron transformaciones a Gokan, que es uno de los personajes que a mí me encantan, ¿eh? Que me hubiera gustado que tuviera hartas transformaciones, pero igual está bien así como estás, en Super Saiyan, Super Saiyan Dios y Super Saiyan Blue. Bellito en Super Saiyan, Super Saiyan Dios, Super Saiyan Blue y Super Saiyan 3 Blue. Seguramente está jetado en Super Saiyan 3 Blue de Bellito, el que enfrenté la otra vez, ¿no se acuerdan? Gojito en Super Saiyan, Super Saiyan Dios y Super Saiyan Blue. Falta la forma base, ¿eh? Pero no importa.
Super Janemba Time Breaker, Xeno Kid Buu, Demigra, Mira Time Breaker, Towa Time Breaker, Vegeta Time Breaker y Bardock Time Breaker en Super Saiyan y Super Saiyan 3. Bardock Super Saiyan Rose, Goku Super Saiyan Rose, Vegeta Super Saiyan Rose, Gogeta Super Saiyan Rose, Vegito Super Saiyan Rose, Broly Super Saiyan Rose y Blacku, que es la fusión de Goku y Black Goku en Super Saiyan Rose Blue. Broly Super Saiyan 4 Golden, Gojito Super Saiyan 4 Golden, Vegito Super Saiyan 4 Golden, Gogeta Super Saiyan 4 Golden, Gohan, Vegeta y Goku en Super Saiyan 4 Golden. Majin Buu con su nueva forma, lamentablemente no lo vimos pelear, pero no importa, en Super. Super Buu absorbido a Gotenks y Super Buu absorbido a Gohan. Kid Buu, Super Buu Gogeta absorbido, ah mira, interesante. Super Buu Vegito absorbido también. Debe tener las técnicas de los, de las fusiones, supongo. Super Buu Golden absorbido, Golden Freezer. Interesante, ¿eh? Igual quisiera ver ese mod. Super Buu Whis absorbido, con nueva imagen, se ve bastante bien esa imagen. Super Buu Black Goku absorbido también. Black Vegito en Super Saiyan Rose también. Black Gohan, ah, todavía no tiene transformación. Black Gogeta en Super Saiyan Rose. Black Gohan del futuro. Black Vegeta, transformación en Super Saiyan Rose también. Y Black Gohan, que no tiene transformación, ¿eh? Debería tener, ¿eh? Igual he visto por ahí un Black Gohan Super Saiyan Rose, deberían ponerlo más adelante. Goku Super Saiyan 3 Blue, Vegeta Super Saiyan 3 Blue, Gogeta Super Saiyan 3 Blue, Vegito Super Saiyan 3 Blue, Gojito Super Saiyan 3 Blue, interesante. Y Broly también, Super Saiyan 3 Blue. Black Goku Super Saiyan 3 Rose. Gohan del futuro, Super Saiyan. Trunks niño, Super Saiyan. Senosama, interesante, ¿eh? Senosama, un nuevo personaje. ¿Qué tal será este Senosama? Debe ser muy poderoso, ¿eh? Uno de estos poderes seguramente ya te mata, ¿eh? No sé. Como es el más poderoso de todos, se supone, ¿no? El rey del todo. Vamos a ver qué tal nos irá, si nos sale en contra o a favor. Vamos a ver si sale también. Ojalá que no. Debe ser muy poderoso, debe estar más que chetado, recontra chetado ese Senosama. Goten Super Saiyan. Gohan definitivo. Majin Goku Super Saiyan 2 y Majin Vegeta Super Saiyan 2. Copia de Vegeta. Copia de Vegeta Super Saiyan Blue. Copy Black Gogeta. Copy Black Vegito y Copy Black Gojito. Ah, yo tenía entendido que era Black Vegota, porque una vez lo usé en un gameplay. De hecho, la máquina lo usó. Jugué en contra con él. Y bueno, era de Moro KRT, si no me equivoco, este mod. Y me acuerdo que me dijeron en ese momento Black Vegota de Moro KRT. Y lo busqué y salía este personaje. Y bueno, el amigo Darkless me dijo después que lo había hecho el gameplay, que iba a ser la imagen de selección. Y justamente es esta, me parece. Que el amigo hace bastantes imágenes y la hace bastante bien. Así que igual un gran aplauso para el amigo que ayudó a Pipe Game a hacer las imágenes de selección. Y le quedaron bastante bien al amigo Darkless. Muy bien, seguimos con Cell, segunda forma. Cell forma perfecta. Golden Cell, evolución definitiva. Y Cell, Super Saiyan Blue. Absorbido a Goku, me parece, si no me equivoco. Broly, Super Saiyan legendario, Super Saiyan Blue y Super Saiyan 3 Blue. Raditz Super Saiyan Blue, interesante, ¿ah? ¿Eh? Xeno Gogeta Super Saiyan Blue, Xeno Vegito Super Saiyan Blue, seguramente es el del Budokai Tenkaichi 4 y Goku Absalón. Y eso sería todo el aleatorio. Acá está Zamasu Fusión, Vegito Super Saiyan Blue, Psycho Super Saiyan Blue, Vegeta Dios de la Destrucción. Dice que no me lo esperaba, ¿eh? Muy buena, ¿eh? Y Goku también, Dios de la Destrucción. Bueno, ambos son candidatos, ¿sabes? En todo caso, son bastante poderosos. Y Whis ya lo ha dicho, ¿eh? Que Goku podría ser Dios de la Destrucción. Y Vegeta también, creo que en el manga se lo dijo, ¿no? Bills se lo dijo a Vegeta, después que le dio esa paliza, ese combo ahí a Bills y se enojó. Bueno, Goku del manga también, Super Saiyan Blue, con transformación. Ah, mira, aquí está con la transformación nueva, esta que se supone que va a salir en octubre, ¿no? Cuando enfrente a Jiren. La transformación nueva con el pelo negro y los ojos plateados. Y Goku Super Saiyan Omnidios. Ah, este es el Goku de un video que vi, me acuerdo, donde salían peleando contra unos dioses malignos. Y también Vegeta tenía esta transformación. No sé si estará ese mod. Y bueno, aparecía Piccolo también en fase dios azul. Y no me acuerdo qué más, pero habían personajes bastante interesantes. Y Goku salía con esta transformación, que es bastante poderosa también. Muy bien. Vamos a comenzar con el gameplay aleatorio. Recuerden que para descargar esta ISO, por si aún no la han descargado, vayan a la descripción del video, ahí estará el enlace para el canal del amigo, Pipe Game, para que lo visiten. Y bueno, descarguen la ISO, ahí la tiene por Mediafire y por Mega.
y bueno, le den su like respectivo, ¿no? En forma de agradecimiento, ¿no? Y comenten si quieren, compartan el video, díganle a sus amigos para que ahí descarguen esta nueva ISO que está bastante buena. Y bueno, todo el apoyo para el amigo, ¿no? Que hace bastantes ISOs y las hace muy bien todas. Y también para el amigo Darkless, un gran aplauso que ayudó bastante bien al amigo Pipe Game con las imágenes de selección que quedaron muy buenas. Ahora sí, chicos, no los hago esperar más. Vamos con el gameplay aleatorio, veremos qué personajes nos saldrán. Va a ser una batalla muy buena, me parece, porque todos los personajes me gustan mucho, ¿eh? Hay bastantes Saiyajines aquí, así que de seguro van a salir más de algunos. Primer personaje para nosotros, vamos rapidito para que vayamos avanzando. Krillin, mira Krillin, veremos qué hará Krillin, ¿eh? ¿Será el mismo? ¿Será con nuevos poderes? ¿Quién sabe? Segundo personaje para nosotros, Goten, ¿eh? Mira, empezamos despacito, ¿eh? Con personajes más o menos pequeñitos, pero igual vamos a hacer daño de cualquier forma. Tercer personaje para nosotros, Raditz, Super Saiyan Blue, aquí subimos un poco de nivel, ¿eh? Con el Raditz, vamos a ver qué tal estará este poderoso Raditz. Cuarto personaje para nosotros, Gogeta, Super Saiyan Blue, Xeno Gogeta, de Dragon Ball Heroes, ¿o no? Muy bien, quinto personaje y último para nosotros, que sería Towa, Time Breaker. Un equipo más o menos, pero vamos a ver cómo nos irá, a ver si nos tocan personajes muy difíciles. Primer personaje para la máquina sería Whis, del universo... Bueno, el ángel del universo 7, ¿no? Igual va a estar bastante jetadito, me parece, este Whis, porque... recuerden que el de Chuchoman estaba igual con la armadura, así que iba a estar difícil. Segundo personaje para la máquina, Black Gokan, muy bien. Tercer personaje para la máquina sería Super Buwis absorbido, muy bien. Cuarto personaje para la máquina sería Xeno Gogeta, ya salió este personaje, así que vamos a usar a otro. Vamos a darle la posibilidad a otro personaje para participar, ya que ya no salió ese Xeno Gogeta. Cuarto personaje sería Bermud, Dios de la Destrucción. Uf, va a estar un poco difícil este gameplay, ya que Bermud es muy poderoso. Quinto y último personaje para la máquina sería Frost, forma final, muy bien. Música y escenarios aleatorios, que por cierto, también tiene música nueva esta ISO. Y escenarios, me parece que también han cambiado algunos. Así que, muy bien, vamos con el gameplay solicitado. No, el gameplay aleatorio, ¿qué estoy diciendo? Gameplay aleatorio número 25, esta vez con la ISO de Pipe Game. Y recuerden, amigos, que para participar en los torneos, deben ir a la descripción del video, darle like a la página y unirse al grupo de Facebook. Muy bien, comenzamos con este nuevo gameplay aleatorio, con nueva ISO, nuevos personajes, quedarán todo en esta gran batalla, así que vamos a ver qué sucede. Ahora comencemos. Oh, mucho gusto, mi nombre es Whis. Muy bien, primera batalla sería Krillin contra Whis. Vamos a ver si Krillin le siente los golpes, ¿ah? Comienza con todo Whis. Cuidado. Ay, esquivamos. Oh, no siente la ráfaga de energía. Ahora golpea a Whis, cuidado bien el poder. Uy, esquiva bien ahí Krillin. Y, esquiva bien ahí Whis. Uy, lo congeló ahí. Ahora se la agarre Whis. A ver si siente los golpes, ¿ah? Porque parece que como Krillin no tiene un nivel muy alto. No, no siento los golpes. Estamos en problemas. Comenzamos más o menos. Vamos a ver qué podemos hacer contigo, Krillin. Uy, me bajó bastante con ese 35.000. ¿Cuánto me bajó con ese pequeño golpecito? Está chetado este Whis, ¿ah? Ten cuidado. Ah, vamos, Krillin. Eso, toma. Vamos a ver. Pensé que quería tirar lo máximo al tiro. Vamos, Krillin. Se lo saca de encima Whis. Vamos, Krillin. Cuidado. Uy, lo congeló ahí con ese. Con esa telequinesis. Ay, le hice el agarre ahí. Nos tomó bastante ventaja con ese poder, ¿eh? Con ese golpecito que pegó en la espalda. Tomó bastante ventaja. Para llegar al máximo poder a ambos. Uy, con la golpea. Tira al máximo, Krillin, lo necesitamos. Eso, ahí le bajó un poco más. 11.000, no le quitó nada. Nada. Vamos, hay que tirarle bastante máximos a este Whis por ahora. Ahí va, toma. Tírale otro máximo, Krillin. Eso. Mantente ahí, Krillin. Carga tu energía. Vamos. Llega al máximo poder. Ahora sí, vamos. Ahora sí, vamos de nuevo, Krillin. A ver si logramos alcanzarlo. ¡Lo esquivó! ¡No! ¡Oh! Me alcanzó a llegarle.
Eso fue suerte, eso fue suerte. Cuidado. Pero la ráfaga de energía. Vamos, Krillin. Carga tu máximo poder. Vamos. Ahí va Krillin de nuevo. Deja de defenderte. Hasta que logro luego. Vamos, Krillin. Eso. Uy. No. Ay, la agarró. La va a bajar un montón de vida ese poder. ¿Cuánto baja? ¿No? Increíble. ¿Lo mató? ¿No? ¿Lo mató, po? Oye, pero dejen de hacer tan chetados los personajes. Ya se pasaron, ya, pues. Dejen que uno pelee, po. Con esos personajes así no dura nada los gameplay. No tiene sentido. No, no puede hacer nada. Vamos. Puta. Eso. Llegaron un personaje muy débil. El que podemos hacer. Ni se queda parado. Venga, vemos. ¿Qué estás burlando, sonso? Ah, eso. Ay, estoy bastante de ventaja. Sale de aquí, Goten. Transformate en Super Saiyajin. Pero si me estaba defendiendo, wey. Vamos, Goten, llega al máximo poder. Vamos, carga, veremos qué sucederá ahora. Ahora va Goten. Oh, no lo puedo dar ahí. Ahora golpea a Whis por la espalda. Ahora viene el poder máximo de Goten. Impacta. Muy bien. Vamos, aparece Gohan, increíble. Aparece el hermano ahí con todo para hacer todo lo posible por derrotar al poderoso Whis. Cuidado, ahí viene Whis. ¡No! Le va a tirar el máximo poder Whis. Maldición. 22.000, dale. Encima el máximo quita menos que el poder normal. Quitas mucho, Whis, quitas mucho. ¡Toma! ¡Otro máximo! ¡Eso! ¡Bien, Gohan! ¡Te lo mereces, Whis! ¡Porchetadito! ¡Vamos! ¡Un poco más, un poco más! ¡Vamos, Goten! ¡Tú puedes! ¡Eso! ¡Lanza el máximo, ahora sí! ¡Y bien, bien, Goten! ¡Vamos, Gohan! ¡Con todo! ¡Y victoria para Goten! Bueno, 1-1 vamos. Ya que ahí... Este tenía que pelear contra Goten, ¿ah? ¿Eh? Vamos a ver si Goten puede darle pelea. Uy, que está chetado este. Deja de tirar poder, hombre. Pelea, pelea, pelea. Deja cargar un poquito. Ahora sí. A ver si te lo golpes. Eso es bueno, eso es bueno. Toma. Bien, la arremetida de Goten. El Super Saiyan. Haciéndole pelea ahí a Black Gohan. Sí, si no me equivoco. Miren con traje diferente Black Gohan, ¿eh? Yo pensé que era el típico traje. No sé qué. ¿Por qué se queda parado? El típico traje este negro, ¿no? Ah, no le pude dar. Toma. Ahora sí, vamos, Goten, digo. Ah. No. Cuidado. Uy, pero ¿por qué te da poderes tantas veces? Te... ¿No sientes? ¿No, no tiene... tiene poder limitado o qué? Toma, eso. Vamos a llegar a tu máximo poder. Cuidado. Pero si me estaba defendiendo, ¿cómo? Eso, bien Goten. Ay, cuidado. Ah, no puede ser el agar. Esa es la contra Z. Cuidado, el máximo poder de bien esquivado ahí. Pero ¿por qué te da poder? Si recién te dio poder. Puede tirar dos poderes a la vez. Increíble, ¿eh? Eso no lo había visto. Vamos, Goten. Con todo. Vamos, Goten. Eso, cuidado. Ya se tira dos poderes seguidos, ¿ah? Viene otro poder, viene, seguro viene otro poder. Ahora no tiró otro poder, está la lisera. ¿Por qué no lo tiró? Se queda parado. Deja que te golpee. Ah, está la misión, ya vamos. No importa, la arremetida. Quiero hacer mi movimiento favorito, ¿ah? Cuando lo empiezo a tirar por los aires. A ver si me sale, vamos, Goten. Vamos, carga, veremos qué hacer ahora. Llega su máximo poder, Goten. Eso, ahí lo aturdió. Y le sigue dando Goten. Para arriba otra vez. Y otra vez. Y lo aturde. Ahora lo va a buscar de nuevo del suelo. Lo levanta y otra vez Kamehameha. Dándole paliza Goten. A Black Gohan. A Black Gohan, digo. Cuidado, viene el poder. Uy, es que va bien ahí Goten. Ahí viene de nuevo con... pero ¿qué pasó? Pero sí. Mira, deja de tirar poder. ¿Cómo tira tanto poder? Mira.
¿Cuánto? ¿No gasta nada en tirar un poder? Ah, no, ya se están pasando ya. ¿Qué lógica ya? La lógica se fue al carajo ya. No gasta nada de energía en lanzar un poder, weón. Está recontra chetado este. Eso, vamos. Igual estamos dando pelea. O al menos dejémosle quitado bastante. Eso es importante. Cuidado, ahí vienen los poderes de nuevo. Ah, está puro poder este hombre. Eso, bien, Goten, con su mini Kamehameha. Cuidado. Como Goten. Ah, oh, no le pude dar, cuidado. Uy, otro poder, güey. Encima está puro poder, güey. Ah, no puede tirar. Vamos, Goten. Eso, bien, Goten. Dándolo todo, Goten, en la batalla. Increíble. Vamos, Goten, le falta poquito. Déjate mejor, porque te va a tirar mucho poder. Eso, mantente por ahí, Goten. Que veas lo que está haciendo. Eso. Cuidado. Vamos, Goten. Ay, se calma sin poder, cuidado. Después se cae ya, ¿no? No, maldición, se hizo la esquivada. Ay, le llegó igual, ¿no? Suerte, esa suerte. O pueda, como le decimos acá en Chile. Bien, estamos con la última reserva, vamos, Goten. No quiero chetarme nada, ¿no? Porque me puede lanzar un poder en cualquier momento. Es que así es, ¿eh? Está puro poder. Ahí está con el poder. Ya vamos a acabarlo. ¡Como Goten! ¡Eso! ¡Bien, Goten! Creo que se lleva la victoria, ¿no? A ver. ¡No! ¡Falta un poquito! ¡Ahora sí! ¡Victoria para Goten! No quería acabarlo así, ¿eh? Pero me estaba desesperando un poco este Black Goku. Necesitaba full poder, ¿eh? Estaba rompiendo ya todo tipo de lógica. Pero déjame cambiar el personaje, pues no sea así. ¡Canalla, man! ¡Eso no se hace, man! ¡Eso no se hace! ¡Eso es una falta de respeto! Vino ansioso, muy Wiza. Vino picado. Vamos con el tercer personaje, sería Towa. Vamos, Towa. ¿Qué está haciendo? ¿Y eso de dónde salió? Había como un pedazo de chicle ahí. Vamos, Towa, dale el poder. Eso, toma. Nunca había peleado con Towa, siempre me tocaba en contra, así que vamos a ver qué tal está este personaje. Contra Z, se le saca Towa de encima. Toma. Vamos con la remet. No, pensé que no la remetía. Uy, le estuvo cuidado. Miren. Qué raro se vea, como que se le acerca algo al pecho ahí y empieza a cargar con eso. Vamos a absorber algo, ¿eh? Vamos, Towa. Vamos, el poder. Eso, bien, Towa. Que va a descubrir con qué golpe aturde esta Towa. Ah, con el primero, vamos. Toma. ¿Dónde va? ¿Dónde estás? Toma. Cómete esto. Bien, Towa, excelente, buena batalla. Que me da risa cuando empieza a cargar, ¿eh? Se ve gracioso. No, cuidado, sale ahí, Towa. Ah, no alcancé a salir de ahí. Ahí tenés que esquivar con la teletransportación o moverte para el lado, pero defenderte es no, es imposible. Y se chetea Buwis al máximo poder. ¿Verdad que se chetea con dos reservas de quiste, ¿eh? Deja levantarme, hombre. Toma poder, cómetelo. Aléjate, Towa. Amigo, cuidado que puede lanzar al máximo este medio poderoso. Cuidado. Ya lo tengo que va a lanzar al máximo este. Ya lo veo. Anda con la maldad. Cuando empieza a tirar mucha ráfaga de energía es por eso. Lo sabía. Cuidado. Uno. No lo hizo, ¿eh? Interesante. Ah, ¿qué quería hacer? Ahora sí, vamos, Towa. Lo aturde. Ráfaga de energía por la espalda. Y se alcanza a dar vuelta a Buwis. No, ay, no le pude dar. Ahora golpea a Buwis. Uy. Ahora golpea a Towa, vamos. Segunda red de combos. No le dio. Ahora viene el agarre de Buwis y lo tira lejos. Y se acerca a Buwis de nuevo. Insiste. Ahora golpea a Towa. No lo puede dar ahí. Ah, se le dejó justo. No alcancé a pegarle. Pensé que. Se puede chetar Towa, ¿no? A ver. Ahí está, vamos. Vamos, Towa. ¿Dónde vas? Uy, me dio vuelta. No esperaba eso, cuidado.
Igual me cayó, hombre, se me había descendido. Toma, toma. Bien, esquivó el maldito. Toma un poder. Aparece esta batalla. Siempre el tercer personaje como el más complicado para mi gusto, para mi opinión, como que el tercero es el más complicado de todos. Siempre como que trata de nivelar las cosas porque sabe que va perdiendo. Ah, bien esquivado y todo, guau. Una rueda de combos y lo aturde. Pasa la energía por la espalda, no se dé vuelta, si de vuelta igual no. Toma. Pasa la energía de nuevo. Y se alcanza a dar vuelta, ¿cómo lo hace? ¿Con qué velocidad? Yo trato de mi pie de espalda y se alcanza a dar vuelta. Deja de darte vuelta. Vamos, Towa, eso, agárralo, agárralo. Tíralo lejos nomás. Vamos, chetearle, Towa. Ahí viene de nuevo, cuidado. Qué torpe eres con una señorita. Eres torpe, ¿eh? Tienes respeto. Toma. Ah, no le pude dar ahí. Toma. Atúrdelo. Eso, toma. Toma el poder. Eso. A ver si puedo llegar al máximo poder. Ahí viene. Aléjate. Me quedo ahí. No, cuidado, viene el máximo poder de Bubis. Y... uy, se defiende bien. No, no te lo voy a permitir. Carga, 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 toma. Llega tu máximo poder. ¿Qué hizo? De transportación. Ah, lo sabía, lo sabía. Justo lo alcancé a leer. Ah, alcancé. Vamos, Towa, a definir la batalla. Toma. No alcancé a tirar el máximo. ¡Oh! Vamos. Me salió ese tiro, me salió ese movimiento que no quería hacer. A ver si me sale de nuevo, vamos. Vamos, Towa, llega a tu máximo poder. Ahora sí, vamos. No le pude hacer el poder final. Ya, cuando pasa esto hay que simplemente definir la batalla, no. Quiere decir que no va a funcionar, ya. ¡Victoria para Towa! Ya lo intenté dos veces, no me salió. Quería hacerlo con la combinación, pero no... uy, no me salió. A ver quién viene. Ah, viene Raditz, Super Saiyan Blue contra Vermouth. Cuidado. Este es pura risa nomás. ¡Vamos! Toma, bien Raditz. Vamos a ver qué tan poderoso es este Raditz. Ahí viene de nuevo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hombre? Ven a pelear. Toma el poder de Raditz, Super Saiyan Blue. Aunque parece un Super Saiyan 3 Blue, por lo visto. Pues viene el poder máximo de este. ¡Uf! ¡Oh, pero no se vale! ¡Lo he esquivado! ¡Eso no es justo! Ese poder es casi impenetrable, ¿eh? ¿Y cuánto quitó? 24.000. Ah, ¿cómo te atreves? Ahora sí. ¿No sientes los golpes? ¿Está chetado? Vamos, Raditz, llega a tu máximo poder. Parece que está chetado. Ah, mira, se puede chetar con uno. Bueno, eso es muy bueno. ¡Vamos! No le puede dar. ¡Uy, el agarre! De Vermouth, el dios de la destrucción. Ahí viene, viene, viene. Ay, vamos, da la vuelta. Toma. Ahora sí. Ah, no, no se vale. Toma. Están los dos chetados, parece. Ninguno de los dos siente los golpes, parece. Para golpear a Raditz. Le tira para allá. Viene la arremetida de Raditz. Y no llega. Estoy golpeando. Estoy golpeando, wey. Parece que no siente los golpes, man. Por eso fue que no sintió, obviamente, los combos de Raditz. Sigue pareja la batalla, parece. Vamos, Raditz, con todo. Ahora sí, toma. Ahora no siento los golpes. No. Pero cómo, si me estoy defendiendo, eso no se vale. ¿Acaso ese poder no se puede esquivar? Y otra vez ahí el poder de Vermouth. El poderosísimo dios de la destrucción. Vamos, poder. Cómetelo. Uy, no había visto esa ráfaga. Y se vuelve a chetar, parece. Cuando hace eso, parece que se chetea. Cuidado. Uf. Ese fue como el ataque de turbina de... cuidado, otra vez. Uf. El ataque de turbina de... uy, se chetó. No, maldita sea, me tiró justo esa cuestión.
necesito. Vamos. Eso, bien. Pero pégale, hombre. Ahora aprovecha. Pero ¿qué hizo? La maldita sea, otra vez me agarró. Aprovecha la burlita. De eso me agarró. Tengo ganas de tirarte el máximo, payasito, ¿ah? Creo que no me voy a aguantar. Creo que me estás dando muchos problemas. No tengo para máximo, vamos. Vamos. Ahora sí, vas a ver lo que es una verdadera técnica. No me puedo aturdir. No siento nada. Toma. Ahora sí, vamos, Raditz, con todo. Eso, vamos. Algo le quito, ¿ah? Algo le quito. Vamos. Aquí no hay que quitar, no hay que dejar ni un poco de poder guardado. Porque es un dios. No. Mira. Te llevo para atrás y no siente nada, Raditz. Tampoco poderoso, mamá. Ahora sí, vamos. Victoria para Raditz con todo. Y vamos. Excelente, Raditz. Muy buena batalla, el hermano de Kakaroto. Vamos con la última batalla, ¿no? ¿O no? ¿La cuarta? Ah, sí, la última. A ver, sería Frost, forma final, versus Xeno Gogeta, Super Saiyan Blue. Cuidado. ¿Dónde está Frost? Frost, que por cierto va a tener su protagonismo en el próximo capítulo de Dragon Ball Super, ¿no? ¡Ey! Contra Zeta. ¡Uy! Ráfaga de energía. Ahora sí. Cuando peleé contra el Maestro Roshi, parece, no sé, algo así, mostraba el adelanto que parece que peleaba contra él y el Maestro Roshi volvía a usar el Mafuba. Contra Zeta, toma. Eso. Muy bien esquivado, Gogeta. Oh, no alcanzaste a hacer la contra Zeta. Creo que me apuré ahí. Lo bueno de la contra Zeta es que te salva de muchas cosas, ¿eh? Incluso te salva de los personajes chetados, que están chetados en cuanto a armadura, porque aunque algunos igual a veces no sienten las contra Zeta tampoco. Ahí ya es otra cosa, ¿eh? Porque vieron que el payasito, por ejemplo, hizo como dos veces para atrás y Raditz no le hizo nada, ¿eh? Estaba bastante chetado ese Raditz. Pero igual te salva harto la contra Zeta. Recuerden que la cuenta Z, para los que no saben todavía, es para arriba, flecha hacia arriba de la crucecita y más cuadrado, los dos juntos. No círculo, ni X, ni nada de eso, ¿no? Ni para abajo. Es para arriba y cuadrado. Y justo cuando te están golpeando, hay un momento en que lo puedes hacer. Cuando creas que ya tienes cachado más o menos, cachado le decimos en Chile, que tienes visto los movimientos del enemigo cuando... Porque cada personaje tiene su tiempo de combo. Hay personajes que golpean más rápido y otros que golpean más lento. Pero todos tienen sus tiempos para golpear. Al momento de lanzar su golpe se tardan una milésima o un segundo en hacer cada golpe. Pero tampoco uno va a ir estudiando todo eso. Bueno, hay que más o menos ir calculando, ¿no? Pero no hay que hacerlo tan repetitivamente porque si no funciona. Hay que hacerlo como cada 3 segundos más o menos. Vamos, Frost. Dalo todo. Última batalla, vamos. A ver si salvas al equipo. ¡Ay, cuidado! Oh, no esperaba ese rayito. Vamos a bailar, Frost. Toma. ¿Pero por qué se queda ahí? Ah. Salvó la muralla, Frost, ¿eh? La venganza de F se llama el próximo capítulo de Dragon Ball Super. Lamentablemente tenemos que esperar 2 semanas para verla, ¿eh? Eso es lo único malo, ¿eh? Daño. Ah, maldición, no puede esquivar. Está dándolo todo, Frost, ¿eh? Creo que me tomó en serio la... ¡Puta la verdad! Me tomó en serio lo que le dije. Ahí nomás, Frost, ahí nomás. Ahora me toca a mí. Toma. Toma el poder. Ajá, muy bien. Castigador de almas de Gogeta, Super Saiyan Blue. Ahora sí, golpeando por la espalda a Gogeta. Y lo aturde. Y le tira para arriba. Y se jetea para definir la batalla. Xeno Gogeta. Contra Zeta. Y otra vez. No siente nada. No siente nada, Gogeta. Y ahora sí. Tiene el máximo poder. Y la Genkidama. Victoria para el equipo. Muy bien, esa fue la gran batalla con esta nueva ISO del amigo Pipe Game, junto a la ayuda del amigo Darkless con las imágenes de selección. Así que espero que les haya gustado.
Como les dije, en la descripción del video estará el enlace para ir a su canal, para que la descarguen, y bueno, ahí lo apoyen al amigo con su like y sus comentarios, ¿no? Compartan el video con la gente que le guste descargar ISOs de Dragon Ball, y bueno, ahí se las recomiendo, está bastante buena la ISO. Yo la seguiré jugando porque me gustó mucho, así que ustedes, amigos, no se la pierdan y descárguenla. Y un saludo grande para el amigo Pipe Game, que hace un gran trabajo al crear estas ISOs, y que siga adelante nomás, yo lo apoyo al 100%. Bueno, me habían hecho una pregunta, me habían dicho que, valga la redundancia, que las ISOs que yo estoy haciendo, bueno, la ISO de los chetados, más que nada, el torneo chetado, que le coloque harta vida. Un amigo por ahí me recomendó, me dijo que le coloque 15 barras en total, incluidas las barras azules. Pero no sé, yo pienso que a lo mejor es mucho, ¿no? En mi opinión, yo creo que está bien con las barras que le voy a poner, porque yo le voy a poner 7. Bueno, serían 6 barras verdes más 2 barras azules. Pero el amigo dice que es porque como son chetados, quitan más. Pero resulta que en el torneo chetado los personajes están más nivelados y quitan casi lo mismo, porque como están participando en el torneo chetado, tienen que cumplir esa norma, ¿no? De quitar casi todo lo mismo, así que no van a quitar tanto. Algunos chetados quitan más, pero son muy poquitos, porque en la realidad bastantes de los chetados que están en esa ISO ya están participando. Así que casi todos los personajes quitan más o menos como 15.000 los poderes normales, y los máximos quitan como 30.000 y un poquito más. Así que no van a quitar tanto de todos modos, además que los gameplays se hacen demasiado largos cuando uno les coloca mucha vida. Ya vieron en la ISO de Breaker Z que tenía más vida que a varios amigos, vieron que era demasiado, ¿no? Que tenía mucha vida, así que es mejor dejarlo así como está, no lo sé. Pero bueno, de todas maneras les dejo la pregunta ahí para que en los comentarios ustedes digan si realmente quieren que les coloque harta vida a la ISO del torneo chetado, o realmente la dejo normal nomás, con 2 barras azules incluidas, aparte de las verdes, ¿no? De las 5 o 6 reservas de vida que son legales. Y bueno, ahí ustedes abajito dejan la respuesta si quieren, opinando qué les parece mejor. La ISO con harta vida chetada, o sea, la ISO chetada con harta vida, perdón, o con la vida normal nomás. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado esta gran batalla. No se olviden que para participar en los torneos deben unirse al grupo de Facebook que está en la descripción del video, y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de ningún evento del canal. Y visitar mi página para que sigan participando en los torneos, ya que más adelante haré las inscripciones por allá. Muy pronto habrá nuevas inscripciones, ya que esta que termina por el torneo Budokai Tenkaichi 4 serán 32 cupos. Y el torneo chetado que ya está en las semifinales la próxima semana, y ya en 2 semanas más estaríamos también con inscripciones. Y bueno, cuando ya termine de subir las ISOs, volveremos con el torneo de mods para que tengamos más inscripciones. Recuerden que el torneo chetado y el torneo de mods solamente son 16 cupos. Y bueno, el Budokai Tenkaichi 4 serían 32. Así que ahí sigan atentos nomás al grupo, y cuando ya digamos una cantidad más alta de personajes, perdón, de miembros ahí en la página, cuando tengamos unos 170 por ahí, ahí empezaremos a hacer las inscripciones por allá. Bueno, les mando un gran abrazo a todos y nos vemos en una nueva oportunidad. Chao, cuídense. Justo de perder eso, Broly, vamos a ver, nunca croto, tiene que lanzarle todo el poder. Gogeta, cuidado, un derrame como para Gogeta, un destino de Broly, victoria para Gogeta.